Esta noche os propongo uno de esos relatos emocionantes y emocionados. Es La vida, la obra, los milagros, de Oscar Wilde. El gran Oscar Wilde, el que a sí mismo se llamó el rey de la vida. El sumo sacerdote de la decadencia, esa decadencia victoriana que le abrumó, que le asoló, que le encarceló, que le olvidó, que le forzó al exilio. Oscar Wilde, el profesor de estética. Un título que no existía, pero que él mismo inventó, porque él inventaba. Él era original ante todo, excéntrico, lejos de la vulgaridad, siempre cercano a la lucidez, viviendo permanentemente en esa lucidez. Es la historia de Oscar Wilde, es la historia de la decadencia de un siglo, el XIX. Con él murió, aguantó hasta el final del siglo. Seguramente curioso por ver lo que ocurría, por ver lo que le pasaba. Oscar Wilde, sin duda alguna, es uno de los nuestros. Es una de esas personalidades que se escapan a cualquier interpretación. Porque él, en sí mismo, era una interpretación. Dicen que su mejor obra de arte fue, sin duda alguna, él mismo. Esta noche, amigos, bienvenidos al universo de Oscar Wilde. ¿Qué criticado fue Oscar Wilde? Qué denostado, qué despreciado, qué menospreciado. Efectivamente, tuvo una vida disoluta, siempre viviendo al margen de todo. Él mismo se consideraba un marginado. Pero una leyenda negra cayó sobre él. Un juicio tremendo y terrible hizo que durante más de 20 años nadie en el Reino Unido pusiera a sus hijos de nombre Oscar. A tal punto llegó el estremecimiento. Por eso es bueno que le demos el homenaje, como ya, desde hace unos años, todos lo han reconocido. Pero costó, creedme que costó. Vamos a recordar, vamos a recrear su historia. Por tanto, os invito a viajar a la Irlanda del siglo XIX. El 16 de octubre de 1854 nacía Oscar Wilde. En una familia acomodada, una familia irlandesa acomodada. Entonces Irlanda no era Irlanda, era Irlanda, pero no tenía independencia. Pertenecía al Reino Unido. Su padre, un afamado otorrinolaringólogo y oftalmólogo. Y además, consejero, asesor de la reina. No es que lo fuera siempre, pero en algún día, en alguna ocasión lo fue. Y con éxito, por eso siempre se le reconoció. Sir William Wilde. Y su madre, la exquisita, la snob Jane, una feminista de pro, una independentista irlandesa, muy culta, tremendamente culta, que firmaba sus alegatos independentistas y feministas con el seudónimo de Esperanza. La esperanza que tenía la isla Esmeralda, la isla verde, la isla indómita de los celtas. Jane era tremenda. Y dicen que Oscar Wilde siempre tuvo como referencia a su madre. Su madre revolucionaria, su madre altiva y extraña también, como fue su hijo mediano. Porque Oscar Wilde tuvo otros dos hermanos, William el mayor y la pequeñita que se le fue a los pocos años. Él siempre se acordaba de aquella doncella con ricitos de oro. Oscar Wilde amó profundamente a la juventud. La juventud le fascinaba, desde todos los puntos de vista. Y en ese Dublín de 1854 nació Oscar Wilde. Y a esa familia no le iba nada mal. Por eso esa familia procuró para sus hijos la mejor educación posible. Y pronto los niños fueron a los mejores colegios, el Trinity College de Dublín. Vio llegar a un infante, a un tierno infante llamado Oscar. La verdad es que fue un estudiante regular, como todos los genios, ¿no? Fue un estudiante pésimo en algunas materias, en algunas disciplinas, pero muy avezado, muy instruido y muy curioso por todo lo que supusiera olor a clásico. Le encantaba el latín, el griego, y los clásicos, los eternos clásicos. No en vano sería el máximo estandarte del neopaganismo,
A Oscar le interesaba Grecia y todo lo que suponía Grecia. Y en ese ambiente protestante, por aquel entonces, va creciendo Oscar. Y consigue algún éxito en los estudios. Y eso le procura una beca en Oxford. Oxford, el eje cultural del Reino Unido. Oxford era brillante. Allí se daban cita a los jóvenes de todo el país. Los jóvenes que querían prosperar, que querían avanzar, que querían cultivar el intelecto. Y en 1874, cuando está a punto de cumplir los 20 años, ingresa en la prestigiosa Universidad de Oxford. Y allí le esperaba el ambiente que él, desde luego, quería encontrar. Aquellos jóvenes que practicaban deporte, aquellos jóvenes que discutían sobre los escritores de la época, aquellos jóvenes que también empezaban a practicar el dandismo. El dandismo, una constante en la vida de Oscar Wilde. Entre ellos se ponían motes, seudónimos, utilizaban seudónimos. Y el que le correspondió a Oscar Wilde fue el de Oski, Hosky. Fueron unos años intensísimos y brillantes para él. Siempre recordará que Oxford supuso el mejor momento de su vida, donde él realmente se encontró a gusto, donde encontró su camino. Un tiempo brillante. En 1876 su padre fallecía y le dejó una pequeña herencia, y aprovechó esa pequeña herencia para dilapidarla, claro, otra de las constantes en la vida de Oscar Wilde. Pero la aprovechó en un viaje cultural junto a tres compañeros y a un viejo profesor suyo. En 1877 marchan rumbo a la eterna Grecia, y por allí se les puede ver descubriendo Atenas, descubriendo Arcadia, descubriendo aquellas esculturas, aquellos edificios, la historia de Europa, el origen de Europa. Y Oscar Wilde queda fascinado por lo que está viendo. Nunca más volverá a Grecia, pero desde luego ese viaje marcará toda su vida.